Hola a todos y todas, soy usted el bujol del mes de abril y vamos con el vídeo. Bueno, decir que estos libros no son encargados ni por internet ni nada, sino que fue un día en el confinamiento que tuve que ir a comprar folios porque estoy estudiando y aproveché que los folios solo hay una librería abierta donde los venden que me quedé cerca de casa y aproveché para cogerme unos libros. Bueno, los tres primeros son los de la colección de cuentos de oro que llevaba un mes y pico sin pasarme y tenía tres números. Os los voy a enseñar. A ver que los ordene. A ver. Luego el tomo número 10, que es Peter Pan. El tomo número 11, que es Los Tres Cerditos. Y el tomo número 12, que es Mulan. A mí estos dos me llaman bastante la atención, pero Mulan ni siquiera he visto la película. Y luego, bueno, es que también aprovechando que voy a tener una lectura conjunta, Los Crímenes de Midford de Jessica Fellowes, creo que se diría Fellowes, pero bueno, no estoy segura. Luego también mi autorregalo del día del libro, Cosas raras que se oyen en las librerías de Jane Campbell. Y luego, bueno, lo cogí yo, aunque es un regalo de mi madre. Bueno, un regalo que me hizo ella, pero que me autocompré yo, que es Historias de Fantasmas de Japón, que es un libro que hace tiempo que me llamaba la atención y le tenía ganas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.